Hostia, la veía yo. Muy buenas, youtuberos por el mundo. Hoy empezamos con una nueva parte del Dead Rising 3, que lo tenía bastante abandonado, y voy a empezar a subir vídeos del Dead Rising ya seguido ya, porque ya supongo que quedará poco para acabar el juego. Y nada, los tendré subiendo ahora seguidamente, haré grabaciones seguidas del Dead Rising para ya acabar ya con el juego ya, porque ya lleva bastante tiempo conmigo y todavía no lo he terminado. Así que nada, vamos a seguir, porque creo que nos habíamos quedado que ahora tengo que ir a la casa del coleccionista a buscar las piezas que hacen falta para el avión. Y nada, vamos a ir. Voy a coger la ballesta esta de aquí. A ver, cógela. Bien. Bajamos esta ballesta por lo que pueda llegar a pasar fuera. Y vamos a ir a la casa del coleccionista para buscar las piezas que hacen falta para el avión. Vamos a ir por aquí. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Quita. Vale, hay que entrar por aquí o por alguna zona de aquí. Hay que entrar aquí, yo creo. Sí, aquí es donde tenemos que entrar. Vamos aquí dentro. A ver si están las piezas aquí. Vale, ya estamos aquí dentro. Oh, se han cerrado todas las ventanas. Se ha activado el sistema de pared de control, el sistema de alarmas, y ahora que me queda encerrado aquí dentro. ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí! Vale, vamos a ver cómo salimos de aquí. Tendré que... ¡Dios! La cantidad de zombies ahora que están aquí. A ver, vamos a subir. Quita, aquí. Por aquí. De aquí, entraremos aquí, a ver. ¡Hostia puta macabea! ¡Me cago! ¡Oh, tío! Por aquí. ¡Deprisa, joder! Será por aquí, vamos a abrir aquí la puerta. ¡Hostia! Y aquí, a ver, vamos a entrar por aquí. Será esa puerta de aquí, ¿no? ¡Mierda! Y despeja la habitación. Vamos a despejar la puta habitación. ¡Hostia, hostia! ¡Vamos en marcha! Toma, Gardo. Toma. No, pues. Ya está, ¿no? Porque quedan más zombies aquí. Voy a coger el arma esta de aquí. El arma, ¿eh? Eso no, tío, bota eso. La escopeta, que es la escopeta, ¿no? A ver, vamos a ver. Está, ¿quién queda? Ya no hay nadie, ¿no? ¿Quién queda por aquí? Vale, la habitación ya está despejada. Ahora tendré que aquí seguramente desactivar la alarma. Venga, botas, suelta el cuadro ese. Y a ver. Ya. Perfecto. Alarma desactivada. Estamos en la casa del coleccionista, pero todavía no veo yo las piezas del avión. Y me estoy pensando ya en mosquear. Realmente que tendré que buscarla en algún sitio. ¿Hasta dónde están? Vamos a bajar. Vamos por la escalera. Esas piezas tienen que estar por aquí. ¿Qué es? ¿Un hacha? Sí, voy a poner el hacha este por si tengo que dar palo o algo. Ah, no, esto es un mazo. Esto no, tuvo también. Coge esta puta hacha. Esta hacha me va a ser la bomba ahora. Vamos por aquí. No, por aquí.
Ya arranca ya. Ahora solo falta buscar el resto. Estoy orgullosa de ti, guapetón. Gracias, mi niño. Has sabido dar la cara por todos en este follón. ¿Ronda? Espera un momento, ¿qué pasa? Por fin nos vamos, como habíamos dicho. ¿Nick? Tal vez sea mi última oportunidad de hacer las cosas bien. No debería haber dejado a mi ex así. Era un buen hombre. Le hice daño. Si está ahí fuera, debo encontrarlo. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, volver a mi taller. Planear mi próximo movimiento. Dios mío. Ojalá te hiciera cambiar de idea. Esta vez menos Ronda. Ahora. Venga, no me hagas llorar, venga. Y ahora te vas a hacer la dura, eres la malota ahora. Tío, esa pava está loca. Vamos. Vayamos para buscar a Annie y la estoy larguémonos de aquí. Joder, tenemos que ir a buscar eso. Yo no me fío de mí mismo, ¿sabes? Tú en nada te conviertes en zombie, mi niño. Porque tienes el bicho dentro. ¡Oh! ¡Mierda, no! ¿Qué mierda es eso, tío? Redada, redada aquí dentro. Toma ya. Nos han cogido aquí. Y me da que en el avión no vamos a ir más nunca. Estamos ahí inconscientes. ¿Socio? Sí, el socio está ahí contigo. ¡Nick! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso quisiera saber yo. Los huerfanitos. ¿Huerfanitos? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Los huerfanitos, Activa primero al patético. Veremos si es el correcto o no. ¿Activar? ¿Activar qué? Empiece la prueba, inmediatamente. Oh, oh. ¡Alejaos de él! ¿Qué mierda van a hacer, tío? Toma ya. ¡No duele! ¡No! ¡Diego! ¡Nick! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? No, hostia, no. ¿Qué ocurre? ¡No! ¿Qué mierda es esa? ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¡Espera! Problemas. Y mi amigo Diego se fue a tomar por saco. Evacuar y aislar esta sala. Que no se escape.
eres nuestra última pequeño esperanza. Socio. Si es preciso. El socio para el carajo. Y ahora. General Hemlock, problemas en el laboratorio. Repito, problemas en el laboratorio. Oh. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Venga, suéltate de ahí ya. ¡Oh, por fin! Vale, ahora aquí estamos aquí dentro. Que no sé qué tengo que hacer, pero vamos a ver. Voy a coger cosas porque me estoy viendo que me va a caer la mundial ahora mismo. Vamos a combinar estas cosas. Tengo que construir cosas tengo que hacer. Aquí no hay más nada con lo que yo pueda llegar a construir, a ver si estas cosas de aquí. Esto con esto hace algo. Vale, espada de fuego. Eso es. Y qué más. Aquí hay un mazo aquí. Una mazo. Y a ver, cojo esto y esto seguramente que podré fusionar también algo. Efectivamente. ¡Sí, señor! Yo creo que con esto y poco más. Las cosas, si las cojo, podré combinar con esta barrera. A ver. Sí. Aquí hay cosas importantes. Vale, yo creo que con todo esto que tengo ya puedo. A ver, la que se me puede avecinar, porque si estoy aquí dentro encerrado no va a ser de gratis. Y tendré que salir de aquí y no creo que salga ileso tan fácilmente. Así que vamos a ver. De momento hay robos ahí que me están preocupando. Ya sé quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién? Soy Isabella Kiss. ¿Tú? Te he estado esperando mucho tiempo. Tú empezaste el ataque en Willamette. Hostia. ¡Has matado a mi amigo Diego! ¡No soy una terrorista! Se han contado demasiadas mentiras sobre mí. Pienso remediarlo contigo. No te creo. Mátalo para el carajo, porque al final esto va a ser... No hay tiempo. Va a ser malo. No me da buena espina. Debes saber que no correrás la suerte de tu amigo. No vivirán dentro de ti. Las larvas no pueden. Con esa cicatriz en la cara no me da buena espina. ¿Qué más cosas sabes? Debes contármelas. Ahora. Vamos. Lo aclararé todo cuando estemos a salvo. Confía en mí. ¿A dónde me lleva? ¡Basta! ¡Rápido! ¡Hostia! ¿La veía yo? Que no iba a ser tan fácil. ¡Es muy importante! ¡Corre! ¡Ve a la nave del puerto! ¡Tenemos un avión! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos en el avión! ¡Te lo voy a contar todo! ¿Qué es eso? Si no puedo mantenerte con vida, me conformaré con lo que pueda rascar de las paredes. ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Puedes ganar! A ver. Vamos a ver cómo puedo escapar del robot este. ¡Hostia, hostia! Joder. Venga. Hasta aquí. Tía. Pero tío. Joder, 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 joder. Destruye la pala, eh. Dios mío de mi vida, tío, ¿cómo me puede coger la pala de esta, tío? Tía. Recuperarte.
destruirlo. Quita. Joder, me cago en la leche, tío. Joder, otro cago. Venga, destruye la bala. Tendré que acabar por aquí ahora. Bueno, por fin, un decir. A ver si todavía voy a estar dando aquí caña. Toma, coño, no me tienes hasta la polla. Sí, lo tuve. Ya me enfrentaba con este tío también. Vale. Vale, ya hemos acabado con el capítulo 6. Y lo que hacemos es que lo dejamos por finalizado hasta aquí. Y seguimos con una siguiente parte que la estaré grabando dentro de poco. Así que nada, youtubers por el mundo, dejamos por finalizado este capítulo hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Así que ¡hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonard One. ¡Hasta la próxima!